Buenos días y bienvenidos a este seminario en línea del Centro para Manejo de Áreas Protegidas y de Programas Internacionales del Servicio Forestal de Estados Unidos. Por favor, vamos a esperar unos pocos minutos a asegurar que tenemos una buena cantidad de gente en línea antes de comenzar. Por favor, si en el chat pueden indicar de dónde están escuchando el día de hoy para saber de qué países nos están escuchando. Muchísimas gracias. En unos pocos minutos comenzamos. De nuevo, buenos días a este seminario en línea sobre el tema de accesibilidad e inclusión en las áreas protegidas. Vamos a comenzar en un par de minutos. Por favor, en el chat, indiquen de dónde están escuchando su país o institución. Muchísimas gracias. Ya vamos a comenzar. Bien, ya veo que tenemos bastante gente en línea. Hola a todos y a todas. Bienvenidos. Mi nombre es Jim Barbarak. Voy a ser moderador de esta sesión. Soy co-director del Centro para Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos y soy uno de los organizadores de esta serie de seminarios en línea junto con el otro co-director de nuestro centro, Ryan Fincham, y con Erin Hicks, nuestra directora de programas. También quiero mencionar que esta serie de seminarios en línea es copatrocinado por programas internacionales del Servicio Forestal del Gobierno Federal de los Estados Unidos y agradecemos, como siempre, su apoyo. Primero, quiero brindarles una breve descripción general de esta serie de seminarios en línea y luego entraremos rápidamente con el tema de hoy. ¿Cómo promover la equidad, inclusión y mayor accesibilidad en las áreas protegidas para toda la ciudadanía y los visitantes internacionales a nuestras áreas también? El Centro para Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado y los programas internacionales del Servicio Forestal de los Estados Unidos se complacen en ofrecer esta serie de seminarios en línea con el título Áreas Protegidas para Todos, centrado en temas relacionados con la gestión de áreas protegidas en todo el mundo. Esta serie ya incluyó 6 sesiones en los últimos meses de 2020 enfocadas en desarrollar la resiliencia de las áreas protegidas. En este primer semestre de 2021, continuamos con 6 seminarios adicionales, incluyendo 3 en inglés y 3 en español, entre marzo y mayo de 2021, y justamente el de hoy es el último de esta serie. En nuestros seminarios de marzo en inglés y español, nos enfocamos en el liderazgo para la equidad y la inclusión en la conservación. En abril, nos enfocamos en las barreras y el apoyo para mujeres líderes en la conservación. Si no pudo ver esos seminarios en línea, todavía están disponibles tanto los de inglés como los de español en nuestro sitio web de nuestro centro y Erin va a estar poniendo un enlace, el link a ese sitio web en la sala de chat para que puedan verlo posteriormente. Nuestro propósito para esta serie de seminarios en línea es continuar proporcionando un espacio virtual de intercambio de información y capacitación para los que trabajamos en el mundo de la conservación. Además, esperamos utilizar esta conversación para inspirarnos y garantizar que nuestras áreas protegidas estén mejor gestionadas y que sean más accesibles y apreciados por todo el público.
Esperamos que esta serie de seminarios contribuya de forma significativa a estos grandes objetivos. Veo que estamos empezando a tener bastantes personas que se unen para el seminario. Gracias por estar aquí y acompañarnos. De nuevo, por favor, usen la función de chat para informarnos de dónde nos escucha. Al comenzar con nuestros panelistas, si tiene preguntas para ellos, utilice la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la página de Zoom para enviar sus preguntas y no el chat. Al igual que en el caso de nuestros seminarios anteriores, esta sesión se está grabando y proporcionaremos un enlace a la sesión grabado en nuestra página web a todos ustedes para que lo compartan y lo pueden ver posteriormente. Mi colega Ryan Finchen estará supervisando la sesión de preguntas y hará llegar algunas de esas preguntas a nuestros panelistas hacia el final de la sesión de hoy. Erin Hicks está brindando soporte técnico, así que no dude en comunicarse con ella a través de la función de chat si algo no está funcionando correctamente. Sabiendo que están todos muy ocupados, vamos a hacer que esta sesión dure solamente una hora. Bien, ahora con el tema de hoy. El racismo y la injusticia social y ambiental son problemas profundamente arraigados en Estados Unidos y en muchos otros países también. Ante esa realidad, las áreas protegidas y las organizaciones dedicadas a la conservación tienen un papel importante que desempeñar en ampliar la accesibilidad a las áreas protegidas para todos sus ciudadanos. Esto debe ser independiente de la religión, raza, etnia o origen nacional de esos conciudadanos. Debe ser para personas también de todas las edades y capacidades que vienen de áreas urbanas, suburbanas y rurales. También debe incluir personas con diferentes preferencias recreativas, distintos niveles de ingreso económico también. Y finalmente, debe ser para personas que dependen de diferentes formas de transporte, sea personal o colectiva, y diferentes formas de movilización. Ahora voy a presentar a nuestros tres panelistas y luego les daré a cada uno unos minutos para que nos brinden una breve descripción general de su trabajo y antecedentes. Comenzando con Ángel Lazo Álvarez. Es chileno, ingeniero forestal, graduado de la Universidad de Chile. También realizó un diplomado en México en planificación y manejo de áreas protegidas. Se ha desempeñado en la Corporación Nacional Forestal, que maneja el Sistema Público de Áreas Protegidas de Chile, desde el año 1985. Sus actividades en la corporación han estado centrados en la planificación y gestión de áreas silvestres protegidas del Estado. A partir del año 92, ha trabajado con énfasis en el uso público de las áreas protegidas, especialmente en el desarrollo del ecoturismo, planificación de uso público y en la accesibilidad universal e inclusión social para beneficio de visitantes a las áreas protegidas en situación de discapacidad, movilidad reducida para adultos mayores y para otros segmentos de la población que son vulnerables. A partir del año 2018 y con un equipo profesional de CONAF, lidera los trabajos para lograr la instalación de las prácticas de salud asociados a la naturaleza, fundamentalmente en el ámbito de Shinrin-yoku, que es una palabra en japonés y ahí nace el concepto, él nos va a explicar más, o baños de naturaleza, como se denomina por CONAF en Chile. Nuestra segunda participante, panelista, va a ser Gabriela Graza Ferreira. Gabriela es brasileña y aprendió a respetar y convivir con la naturaleza con sus padres y abuelas. Nativa de la periferia de Sao Paulo, ella tiene una formación técnica en química y es graduada en gestión ambiental de la Universidad de Sao Paulo, donde participó de proyectos de planificación ambiental en Amazonía y también proyectos de educación ambiental junto con comunidades de bajos ingresos. Este último proyecto fue premiado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, PNUD. Gabriela es especialista en educación ambiental y hoy día coordina el área de educación para la sustentabilidad y ciudadanía
en el Servicio Social para el Comercio, o SESCE, en Sao Paulo. Ella está involucrada en la gestión de la Reserva Natural de SESCE en Bertioga, Sao Paulo, que es un área protegida de uso sostenible que tiene el objetivo de conservar la naturaleza y garantizar bienestar social. Nos honra también decir que Gabriela es egresada de nuestro curso internacional de manejo de áreas protegidas. Actualmente, ella lidera los trabajos para la organización de la segunda edición de un curso sobre manejo de áreas protegidas en Brasil para profesionales, investigadores, estudiantes, activistas y líderes que trabajan o que están interesados en este campo. Y este curso nuevo aborda temas emergentes como accesibilidad e inclusión social. Nuestro centro se complace en ser socio de SESCE en este nuevo esfuerzo de capacitación en Brasil. Nuestro tercer panelista es Luis Villa. Luis es el director ejecutivo de Latino Outdoors. Nativo de Los Ángeles, California, Luis es el mayor de 5 hijos de padres que provienen de Jalisco, México. El aire libre siempre lo ha llamado. Después de graduarse de la secundaria, Luis comenzó a correr recreativamente, primero alrededor de perímetros de un parque de la ciudad y luego alrededor de los campus de las universidades de Princeton y Stanford, donde él estudió. Después de graduarse con una licenciatura en psicología, Luis comenzó una carrera dedicada a trabajar en organizaciones sin fines de lucro en California. Luego se aventuró a Costa Rica para trabajar primero como voluntario en Hábitat para la Humanidad, pero luego con el Instituto Nectandra, una ONG dedicada a la conservación y restauración de los bosques nubosos tropicales. Como director de operaciones, Luis era responsable de las operaciones administrativas de Nectandra y al mismo tiempo gestionaba un programa de financiación de la adquisición de tierras para la conservación. Después de 12 años en Costa Rica, Luis regresó a California con un mayor aprecio por la naturaleza y el aire libre. Luis continúa corriendo, ahora junto con el extraordinario personal de Latino Outdoors y su poderosa red de líderes voluntarios, trabajando juntos para dar forma, compartir y celebrar la experiencia latina al aire libre. Ahora vamos con las preguntas para nuestros panelistas. Primero, comenzando con Ángel, luego Gabriela y finalmente Luis. Favor de darnos un poco más de información sobre su carrera profesional y su trabajo actual y su relación al tema de acceso universal, equidad e inclusión en la gestión y uso público de áreas protegidas. Comenzando con don Ángel. Bueno, muchísimas gracias, Jim. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a mis queridos amigos panelistas, a Ryan, a Erin, por la oportunidad. Felicitarlos también en este compromiso social y por la oportunidad, como digo, de visibilizar todo este trabajo que estamos haciendo en América Latina, distintos profesionales con distintos equipos regionales. Respecto a la consulta, de los 36 años que llevo trabajando, 25 han sido dedicados a este tema, a un temazo que, como decimos en Chile, de la accesibilidad universal, la inclusión social. Y esto también ha sido inspirado no solamente por las condiciones de familia, no solamente por contar con un tremendo equipo en la CONAF, sino que también ha sido inspirado por la historia de los sistemas de áreas silvestres protegidas, que los precursores de la democratización del uso público en los parques nacionales fue el presidente Theodore Roosevelt y John Muir en Estados Unidos, a donde parten los parques nacionales. También nos hemos inspirado de ahí. Ahora, para agregar dentro de las actividades que he desarrollado en la querida CONAF, que tengo, como decimos en Chile, la camiseta puesta, la encarnada, diría, ha sido el honor de trabajar con el cuerpo de guardaparques. Con ello he contribuido a formar una organización validada por los directivos y las jefaturas de la CONAF, que se llama Consejo Nacional de Guardaparques. Además, contribuí a incorporarlos en la Federación Internacional de Guardaparques.
Ahora, ¿por qué recuerdo esto? Porque con los guardaparques han sido claves, son el principal nexo con la comunidad. Por eso ellos tienen toda la vocación social, tienen todo el compromiso social, tienen toda la ética social que ha sido este trabajo que ha iniciado la CONAF hace 25 años, ha sido fácil desarrollarlo. Junto, destaco a aliados de organizaciones públicas, privadas y las mismas personas expertas vivenciales. Como el tiempo es corto, no me quiero extender más para mis amigos que están. Gracias, Ángel. Y yo creo que esa mención del papel fundamental de los guardaparques en toda esta tarea es muy importante resaltar. Ahora vamos con Gabriela. Gracias, Jim. Gracias, Ryan, Erin. Saludos a todos, todas que están escuchándonos. Gracias a Cecil por invitarme. Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy en este webinario. Yo tengo hoy dos desafíos: hablar en español, que no es mi lengua materna. Entonces, pido paciencia por cualquier error en mi charla. Y el otro desafío es representar Brasil, un país muy grande, muy complejo y con muchas realidades distintas. Para contestar esta primera pregunta, Jim, hablaré un poco más de la institución donde trabajo hoy y que tiene una cooperación internacional firmada con CSU. El Servicio Social del Comercio, como decimos en Brasil, por sus iniciales, SESCI, es una institución brasileña, privada, sin fines de lucro y con presencia nacional. Fue creada en 1946 por los empresarios del comercio, servicios y turismo con el objetivo de contribuir para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sus familiares y las comunidades en general. En el estado de São Paulo, donde vivo y trabajo, el SESC tiene 43 centros culturales y deportivos, 2 centros de educación ambiental, una reserva natural y algunos centros culturales con estructura de parques urbanos. Yo empecé como educadora y hoy trabajo en el equipo que coordina el área de educación para la sustentabilidad, con la responsabilidad de desarrollar las directrices y metodologías de trabajo. El objetivo de garantizar el acceso universal, equidad e inclusión están fuertemente vinculados a nuestra misión institucional. Para lograr eso, resalto 5 valores que orientan el uso público de las áreas verdes urbanas que administramos, de los que después daré algunos ejemplos. Respeto a la diversidad en la programación y la atención con los visitantes para atraer diversidad de públicos y estimular la convivencia. Medidas para lograr el acceso económico, estructural y cultural. Enfoque educativo en todo lo que hacemos, desde el diseño hasta la estructura de los espacios, las formas de comunicación, las áreas verdes, todo tiene el propósito de garantizar una experiencia significativa para la gente. Acciones educativas con regularidad para crear vínculos con los visitantes. Y por último, acuerdos de colaboración con instituciones locales. Eso es importante para despertar el sentimiento de pertenencia con las áreas naturales. Muchísimas gracias, Gabriela. Y realmente no tiene que preocuparse con su español. Después de años de esfuerzo, yo desearía poder hablar portugués con la fluidez que usted habla español. No hay ningún problema por ahí. Y ahora Luis, que comenzó hablando español y luego fue a Costa Rica por 12 años, entonces desaprendió su español, como dicen algunos latinos, ¿verdad? Luis como Larry de Costa Rica. Sí, no, los tiquismos, ¿verdad? De Costa Rica. En realidad yo diría que sería lo contrario. Yo, mi lengua originaria es el español, ¿verdad? Crecí, obviamente es lo que aprendí de mis papás, pero crecer aquí, estudiar aquí en los Estados Unidos, el español se estanca, ¿verdad? A cierta edad y no se desarrolla. Gracias a mi experiencia de 12 años, ¿verdad? Viviendo en Costa Rica, entonces pude mejorar mi español, pero ahora ya tengo 3 años de regreso, más de 3 años de estar de regreso en los Estados Unidos, entonces tengo que practicarlo de nuevo. Pero sí, hablando de mi tiempo en Costa Rica, ahí, como mencionaste, Jim, trabajé con el Instituto Nectandra y tuve el privilegio, el gran privilegio de trabajar con uno de los
fundadores, considerado uno de los padres de los parques nacionales de Costa Rica, Álvaro Ugalde, un mentor para mí. Realmente aprendí mucho gracias a Álvaro, que en paz descanse. Sí, siempre he trabajado con organizaciones sin fines de lucro, comenzando con organizaciones que se dedican al desarrollo comunitario, al bien social. Después en Costa Rica con el Instituto Nectandra a la conservación y la restauración ecológica. Ahí manejé un programa de préstamos ecológicos, donde otorgábamos préstamos les dicen ASADAS, asociaciones de administradoras de acueductos y alcantarillado, en zonas rurales de Costa Rica, que manejaban el sistema de suministro de agua potable, que aunque no son en sí organizaciones de conservación, dedicadas a la conservación, en la práctica deben de serlo, ¿verdad? Para proteger sus fuentes de agua potable. Tienen que proteger el bosque alrededor y especialmente en las partes altas de las cuencas hidrográficas. Entonces les hacíamos préstamos a cero interés monetario, porque el interés que cobrábamos era interés ecológico, era todo el tiempo y todos los recursos que las comunidades a través de las ASADAS dedicaban a la restauración del bosque alrededor de sus nacientes que captan para el agua. Entonces para mí fue algo muy revelador ver cómo estábamos convirtiendo capital financiero en capital natural. No, es el flujo contrario, ¿verdad? Normalmente de lo que vemos en el capital. Normalmente extraemos tanto de la naturaleza y lo convertimos en capital fabricado y capital financiero y capital humano, pero nunca el flujo al revés. Entonces ahí eso fue algo muy que me abrió los ojos, y ahora estoy de regreso aquí en Estados Unidos, en California específicamente, trabajando con Latino Outdoors, que no es una organización dedicada a la conservación, a la protección de áreas protegidas, pero sí nos dedicamos a fomentar, a promover la participación, en particular por la comunidad latina o comunidades latinas, ¿verdad? Porque es heterogéneo, al aire libre, para que disfrutemos, ¿verdad?, de manera equitativa los beneficios de salud física, psicológica, emotiva, de conectarnos con la naturaleza. Entonces, en eso estoy. Gracias. Ahora tengo una pregunta específica para cada uno de ustedes, comenzando con Ángel. Ángel, usted ha trabajado en Chile para fortalecer la capacidad de las agencias de conservación y los grupos cooperantes de la sociedad civil para diseñar, construir y mantener senderos e instalaciones accesibles para que todos, incluidos aquellos con limitaciones temporales o permanentes de movilidad, puedan disfrutar de la naturaleza. Cuéntanos un poco cómo su propia situación familiar ha contribuido a su interés en este tema, y también cuéntanos cómo su agencia CONAF está trabajando para aumentar el acceso de las poblaciones con discapacidad, y también cómo está promoviendo el interesante concepto de origen japonés de Shinrin, o sea, baños de la naturaleza. Gracias, Jim. Bueno, la primera parte, la familia. Tenemos con mi esposa dos hijos con discapacidad más o menos severa, con mi actual esposa Verónica. El tema este personal ha sido el motor, lo recuerdo, ha sido un motor, ha sido un beneficio recíproco con estas dos almas que te enseñan muchísimas cosas, entre las cuales destaco el servicio, el amor puro,
El amor puro, considerándolo como el amor que no espera nada a cambio. Me llego a emocionar. Y muy importante para transmitirle a los amigos, amigas, el coraje. El coraje para romper barreras. La determinación también es una palabra que me gusta mucho. La determinación. Igual que la jauría de lobos, cuando van a la casa de un ciervo, fijan el punto, fijan el blanco, y se les puede cruzar N animales que son fáciles de cazar, pero ya tomaron la determinación de la presa. Muy interesante. La empatía también se aprende con esta experiencia. El sentido de urgencia, sobre todo ahora con esta mega crisis que estamos viviendo, la pandemia. En CONAF estamos todos trabajando con este sentido, porque nos estamos preparando para, para ayudar a las personas, a la resiliencia, a la salud mental. También, como dije al principio, con esta situación de familia hermosa, amorosa, también está el pensar accesible, que es algo que transmito en las charlas, que el pensar accesible, dar como un prevencionista de riesgo que ve en una sala las condiciones de inseguridad. Bueno, aquí nosotros, como pensando accesible, tenemos dónde está la rampa, cómo está el baño, si es inclusivo o no es inclusivo, la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a la CONAF es una tremenda organización con total compromiso, con totalmente ética institucional. Tenemos ya formalizada la política institucional de accesibilidad universal, inclusión social en áreas silvestres protegidas. Eso es muy importante porque le da continuidad a este trabajo. Ya no depende de personas, ya no depende del que habla o de los colegas regionales que hablan o de la jefatura comprometida que tenemos ahora. Esto es transversal ya, es continuo en el tiempo. Es un compromiso de sensibilidad, sobre todo también, como lo destaqué al principio, de los guardaparques. Los guardaparques, este trabajo les viene, como decimos en Chile, como anillo al dedo, porque tienen mucho amor, tienen mucha biofilia. La biofilia, que es un concepto que me gusta mucho también, que es el amor a la vida, el amor a la naturaleza, la biofilia. Y eso es lo que estamos transmitiendo a la gente, a que se reencante con la conexión sensorial con la naturaleza. También no puedo dejar de nombrar a las innumerables organizaciones aliadas que tenemos, públicas y privadas, y especialmente personas con experiencia vivencial de la discapacidad, que son nuestros asesores. Son aquellos que nos dicen que si estamos bien o estamos mal, de manera de hacerle traje a la medida. Ahora, respecto a los baños de naturaleza, el Sirin Yoku, estamos desde el 2016 haciendo gestión del conocimiento, y a partir del 2019, fuertemente, con otro aliado, que es Bosque para Ti, donde está un primer chileno certificado, don Claudio Vázquez, estamos preparando a nuestros guardaparques en una inducción, en una capacitación básica. Pero como somos ambiciosos, ya estamos llegando a la cuna del Sirin Yoku, Japón. Y ahí ya nos estamos relacionando con una agencia experta que lleva 15 años trabajando en el guiaje del Sirin Yoku, de manera de aprender la esencia de esta técnica, de esta medicina alternativa ancestral japonesa, que es similar a la de nuestro pueblo originario, nuestro tesoro del pueblo mapuche. Ellos tienen una relación espiritual con la naturaleza. Y todos los nuestros pueblos originarios, de ellos tenemos que rescatar, resaltar eso. Pero el pueblo japonés también lo tiene y hemos aprendido. El Sirin Yoku parte en el año 1982 por una urgencia que tuvo el agente, bien digo,
el agente del servicio de bosques, don el señor Akiyama, donde alarmado por el karoshi es la muerte por exceso de trabajo, la muerte por exceso de juego, el tema de los infartos cerebrales, los infartos cardíacos. Entonces, empezaron a investigar los japoneses desde el año 82 de manera de, y aquí termino por el tiempo, de manera de pasar de una sensación de bienestar, así como a veces estamos en nuestro jardín leyendo un libro y nos sentimos bien, a comprobarlo objetivamente, numéricamente, a través de las investigaciones de doctores japoneses, inmunólogos, como el doctor Kim Lee, que es chino pero trabaja en Japón, el doctor Miyazaki, donde han comprobado científicamente que la naturaleza, sobre todo los árboles, con sus fitoncidas, nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Súper importante hoy en estos tiempos de tomar contacto con los parques urbanos, de tomar contacto con la naturaleza para mejorar nuestro sistema inmunológico y rechazar más el virus COVID. Eso. Hay mucho más, pero eso yo creo que es lo esencial. Ya pensar accesible. Gracias, Ángel. Y dos cosas allí, y yo sé que Gabriel y su organización están haciendo algo en uno de estos casos. Uno es de que es muy importante el trabajo de pioneros, de individuos, de proyectos demostrativos y pilotos, pero igualmente es importante es crear políticas institucionales y diría también sí. Políticas y leyes nacionales como tenemos en Estados Unidos sobre la ley de gente discapacitada para que realmente no sea solamente de iniciativa individual, sino que sea realmente de la sociedad y de las instituciones. Y el otro que menciono, yo sé que Gabriel y su organización lo están haciendo, es llevando gente discapacitada, expertos, gente con diferentes tipos de discapacidad a las áreas protegidas, a identificar para los guardaparques y para los gerentes qué son esas barreras que uno, como no sufre de esa discapacidad, realmente no siente. Entonces, realmente, de los ojos y la experiencia propia de gente discapacitada, aprender y conseguir recomendación de ellos sobre cómo mejorar la accesibilidad. Ahora vamos con Gabriela. Gabriela, su organización, ¿sabes qué? Maneja varias áreas protegidas urbanas en Sao Paulo, tanto en la ciudad de Sao Paulo como en el estado de Sao Paulo, que es el más poblado de Brasil, con 50 millones de personas. Y ustedes hacen todo lo posible por mejorar el acceso a todos los sectores de la sociedad y de proveer oportunidades de educación ambiental y recreación al aire libre a diversas poblaciones en Sao Paulo. ¿Puede hablarnos un poco sobre el trabajo que realizan para ampliar el acceso y proveer oportunidades de recreación en las áreas protegidas que administran? Gracias, Jim, por la pregunta. Bien, voy a empezar hablando de la ciudad de São Paulo, donde tenemos dos centros de SESC muy importantes que tienen una estructura de parques urbanos. Se llaman Itaquera e Interlagos. Imaginen ustedes que estos parques son islas verdes y están ubicados en una zona periférica densamente urbanizada donde la población es joven y de bajo ingreso, sin acceso muchas veces a derechos sociales básicos como vivienda, saneamiento, transporte colectivo. Y es importante mencionar que en Brasil la mayor parte de la población de bajo ingreso tiene descendencia africana o indígena. Sin embargo, nuestros parques tienen una estructura arquitectónica innovadora, una amplia área verde, 300 a 500 mil metros cuadrados, promedio 400 empleados, una gran estructura, bosques, nacientes, piscinas, gimnasios, teatros, bibliotecas. Cada parque recibe aproximadamente 1 millón de visitantes por año antes de la pandemia. Para nosotros, el parque urbano solo tiene sentido cuando la gente lo disfruta. Así, queremos ofrecer oportunidades para que la población cultive ese vínculo con la naturaleza que se transmite de generación en generación y, como Ángel dije, es una práctica ancestral de muchos pueblos a partir de la convivencia con sus familias y amigos en los parques. Entonces, ¿cuáles son las medidas que implementamos para lograr esto? Señalo algunos puntos importantes. El primero,
el ingreso gratuito al parque y la mayor parte de su programación. Antes de eso, teníamos una situación en que los jóvenes saltaban el muro por no tener dinero para el ingreso. Ahora la gente que es vecina puede entrar y salir varias veces con su familia sin se preocupar con eso. Y también acceso a servicios sociales por precio subvencionado. Ofrecemos restaurante, piscina, turismo y odontología. Ofrecer una estructura y servicios de alta calidad, manejo, seguridad, limpieza, baños, mobiliario, estacionamiento y ahora protocolos sanitarios para garantizar siempre una buena atención al público. Adaptaciones de accesibilidad, como Ángel dije también, la accesibilidad física como ascensores y rampas en Brasil es una ley nacional para eso. Comunicacionales, lenguaje de señas, subtítulos, descripción y también actitudinales, la recepción, la mediación con esto público. Una programación abierta para diferentes públicos también es muy importante para familias, niños, ancianos, jóvenes, personas solas, orientados o autodirigidos que fortalezcan la diversidad cultural, la identidad local y la importancia de las áreas naturales para el bienestar. Ejemplos, desde oportunidades de tomar sol en familia, que es muy sencillo, actividades para bebés y niños al aire libre, senderos con interpretación ambiental, cursos de talleres participativos y con temas diversos. Un ejemplo, el público en nuestros parques puede contribuir con el manejo sostenible del parque o aprender tecnologías para implementar en su casa. Hasta pistas de skate para los jóvenes, competiciones deportivas y festivales con gastronomía orgánica y artistas locales. Un programa de colaboración para visitas de escuelas también tenemos, con actividades conectadas con el currículo, creadas y mediadas por nuestros equipos de educadores ambientales y con posibilidad de ofrecer transporte gratuito. Es interesante mencionar que cuando los niños llegan al parque, lo primero que hacen es chillar y correr de alegría, porque muchas veces no tienen su escuela o su barrio áreas naturales. Es muy bonito. Finalmente, dialogar siempre con los vecinos, la comunidad local, para realizar proyectos conjuntos. En nuestra experiencia involucramos empresas, recicladores, maestros, líderes comunitarios y también otros gestores de áreas protegidas públicas. Las acciones se realizan en el parque de SESC y también en las comunidades con nuestro apoyo. Una acción muy positiva que hicimos en colaboración con el Sistema Público de Salud fue realizar actividades con personas con problemas de salud mental y usuarios de drogas como parte de su tratamiento. Las actividades fueron poner las manos en la tierra, sembrar árboles, jugar al fútbol. Fue un proyecto muy, muy interesante. Y durante la pandemia, nuestros parques están abiertos, sin embargo, con rígidos protocolos sanitarios y casi ninguno servicio. Pero la gente aún va para tomar sol, hacer picnics, caminar. Para rechazar el virus era un hábito muy importante. Entonces, nuestros parques están abiertos. Tendremos el desafío post-pandemia de restablecer los vínculos con el público y ajustar los puntos que mencioné aquí a una nueva realidad. Gracias, Gabriel. Y yo creo que unos puntos. Ángel en Santiago, tú estás en Sao Paulo, Luis que viene de Los Ángeles. Siempre nos preocupamos, la gente dice, Brasil, hay que salvar la Amazonía. La vasta mayoría de los brasileños viven en enormes ciudades muy lejos de la Amazonía. Es como nuestro Alaska aquí en Estados Unidos. Pero siempre digo que la batalla por salvar las áreas protegidas remotas comienza en las ciudades grandes, donde están la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de los votantes, la mayoría del poder político y económico. Entonces, este desarrollo de los parques urbanos sí tiene una fuerte relación con nuestro éxito en la conservación, tanto en las áreas urbanas como en las áreas remotas. Si podemos ganar ese gran público urbano, creo que eso es la mitad de la batalla por salvar esos lugares remotos, ¿no? Bien, y ahora vamos con nuestro próximo panelista. Con Luis.
Muchos informes señalan que la tasa de participación en actividades recreativas al aire libre de los hispanos o latinos nacidos en Estados Unidos y de los latinos inmigrantes es menor que en el caso de los estadounidenses blancos nativos. Como director ejecutivo de un grupo hispano de entusiastas de recreación al aire libre, ¿podría compartir su perspectiva sobre algunas de las barreras o escollos o razones por las cuales los latinos en Estados Unidos no visitan los parques ni participan en algunas actividades recreativas al aire libre? ¿Cómo podrían las agencias conservacionistas y las áreas protegidas y su personal ser más inclusivos y equitativos para llegar a públicos diversos, incluyendo a latinos que no están visitando esas áreas naturales actualmente? Luis. Muchas gracias, Jim, por la pregunta. Hay tanto que decir, ¿verdad? Aquí tanto Ángel y Gabriela han tocado puntos muy importantes. La biofilia, ¿verdad? Famoso concepto de Edward O. Wilson, que en realidad todos la tenemos, ¿verdad? Por eso los niños, ¿verdad? Cuando visitan los parques urbanos ahí en su país, Gabriela, gritan, ¿verdad? De emoción y de felicidad. Esos estudios, Jim, que mencionas, también los he escuchado, ¿verdad? Y he leído algunos de esos estudios que dicen eso, ¿verdad? Que tienen esas cifras, esas estadísticas, pero también hay otros estudios que más bien dicen lo contrario, que comunidades latinas tienen una alta tasa de participación en al aire libre. Todo depende de cómo definimos esa participación, ¿verdad? Si la definimos de una manera muy rígida, que participar al aire libre solo significa el alpinismo o, you know, X actividad, entonces pues ahí sí vamos a ver tasas de participación por comunidades de color muy bajas, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, hablando específicamente. Pero si ampliamos esa definición de lo que significa conectarnos, ¿verdad? Con la naturaleza, con el aire libre, entonces vamos a ver que muchas comunidades diversas participamos en distintas maneras. Entonces, eso es muy importante porque al ampliar esa definición, entonces estamos ayudando a que todas las comunidades nos veamos representados, ¿verdad? En este discurso, en este tema, ¿verdad? De conectarnos al aire libre. Y al sentirnos reflejados, representados, entonces más gente va a sentirse motivada e inspirada a participar. El tema de representación, por ejemplo. Aquí en los Estados Unidos, el Servicio de Parques Nacionales tiene, si recuerdo la estadística o la cifra correctamente, unos 20,000 empleados personal. La comunidad o las comunidades latinas, hispanas en Estados Unidos representan un 18% de la población de Estados Unidos. Pero el personal del Servicio de Parques Nacionales, ahí los latinos solo representamos el 6% de esos 20,000. Una tercera parte, si estamos viéndolo de manera proporcional con la población general, ahí no hay buena representación. Entonces, un joven latino, si no se ve reflejado, ¿verdad?, en el personal del Servicio de Parques Nacionales, ¿cómo va a querer, ¿verdad?, involucrarse? Hay que trabajar en eso, si estamos hablando de eso. Pero yo digo que comenzamos con ampliar estas rígidas definiciones, ¿verdad?, que nos hemos autoimpuesto, diría yo, ¿verdad?, para mejorar la visibilidad y la representación de todas las comunidades en estos temas. Gracias, Luis. Yo creo que ese último comentario de que muchas veces las instituciones públicas y las ONGs que manejan áreas protegidas, si uno ve la gente que trabaja en ellos, son una élite más blanco que la cara de la sociedad.
Entonces, eso mismo es un problema cuando la gente llega a un área protegida y no ve a gente similar a ellos, ¿verdad? Étnicamente hablando, no se sienten tan bienvenidos. Entonces, hay mucho que hacer en cuanto a las mismas políticas de reclutamiento y selección de personal para que las mismas agencias públicas reflejen más la cara de la sociedad, la diversidad étnica de la sociedad en cuanto a las organizaciones conservacionistas. Es un problema en muchos países. Ahora, muy rápidamente, una pregunta final para cada uno de ustedes, solamente un apunte de como un minuto a cada uno de ustedes. Quisiera que cada uno me da una anécdota personal de algo de la vida personal, de su trabajo profesional, que les inspira, que les da esperanza, que han visto donde se ve que se está dando pasos hacia mayor equidad, inclusión y accesibilidad para todo el público. Comenzando con Ángel. Muchas gracias, Jim. Pero un comentario también respecto al reclutamiento por el tema que estamos hablando. Es necesario avanzar todos nuestros países en el reclutamiento, en esa proporción de funcionarios con discapacidad. En CONAF también estamos preocupados de eso y hemos reconvertido a guardaparques que lamentablemente han tenido accidentes graves, amputaciones, pero están reconvertidos de un guardaparque de patrullaje a un guardaparque más administrativo, pero está ejerciendo, está al servicio. Bueno, anécdotas muy importantes son aprendizaje también. El primer aprendizaje que hemos tenido en esta trayectoria como institución en los 25 años es el lema: nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, ¿qué significa eso? Hacerle el traje a la medida a las personas con discapacidad, con movilidad reducida, a adultos mayores. La anécdota que tengo es que una vez inaugurando un sendero exclusivo para personas ciegas, mis colegas guardaparques lo aplanaron, lo dejaron como alfombra. Llegó el momento de la inauguración, cortando la cinta, y un colega le preguntó a la persona ciega: ¿y qué te pareció? Fome. ¡Oh! ¿Pero cómo eso, fome? No, yo necesito esto, no sentirme como un paseo peatonal de ciudad. Yo necesito sentir la naturaleza. Mis zapatos, aunque tengan suela, mi sensibilidad es mejor que la tuya. Por lo tanto, necesito el tema de relieve, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surge este criterio, y criterio que lo tiene el Servicio Nacional de la Discapacidad en Chile para postular proyectos, que los asesores sean personas con discapacidad. Y nosotros en la institución partimos ya con esto hace bastante años. El otro aprendizaje es el 1+1, ese axioma. 1+1, ¿cuánto es? Todos sabemos, ¿no es cierto? 2. Pero cuando tú trabajas en forma colectiva, en forma de equipo, es mucho más que 2, es 11, 30, porque ocurre la sinergia. La sinergia es fundamental. Las distintas visiones que convergen es importantísimo y ahí se multiplica tu trabajo individual. En tiempos de pandemia, experimentamos con mucha fuerza. En tiempos de pandemia, hemos tenido, parece que se fue Jim, hemos tenido la visión de los parques urbanos, tal como lo dice Gabriela. Visión, ¿por qué? Porque incluso antes de la pandemia, antes incluso de la crisis del estallido social en Chile, hay personas que por situación económica no pueden visitar parques nacionales. Por lo tanto, tal como dice Jim, necesitamos encantarlos, necesitamos motivarlos, necesitamos valorar la naturaleza por estas personas, naturalizando, esa palabra es clave, naturalizando nuestras ciudades, mejorando el arbolado, mejorando los parques urbanos, mejorando los jardines, enseñando a la gente que aunque viva en departamento, también puede tener plantas en macetero. Y por eso la CONAF estamos trabajando en los recorridos virtuales, en 360 grados. ¿Cómo le llevamos hoy, en pleno confinamiento, en plena cuarentena, cómo le llevamos a la naturaleza a las personas? Sobre las personas con alto riesgo, con alta vulnerabilidad, como son las personas adultos mayores, como las personas con discapacidad, que se le ha agravado la situación.
de salud mental. Y por eso trabajamos con los sonidos de la naturaleza también y estamos aliados con organizaciones externas a la CONAF, porque en todo esto nada se hace solo. Todo lo tenemos que trabajar en conjunto. Incluso estamos en un proyecto que se está iniciando con la Fundación Áreas Protegidas. Estamos trabajando en guardaparques solidarios, porque tenemos guardaparques que son también expertos en sacar fotografía, en filmar la naturaleza. Bueno, le estamos pidiendo a esos guardaparques que los tenemos identificados, envíenos el material, lo editamos y lo ponemos al servicio de la gente. Entonces, y la otra es, y aquí termino, Jim, es que hemos aprendido también que no solamente tenemos que implementar recorridos físicos, senderos, pasarelas, rampas. No, tenemos que implementar vivencias. Interesante, vivencias. Que la gente se emocione, se conecte, haga una relación espiritual con la naturaleza. Los baños de bosque es una vivencia, pero también lo que estamos implementando en Chile, la cartografía visotáctil, que te permita a una persona ciega o con restricción visual saber dónde está, saber cómo es un volcán, saber cómo son los saltos del río Petrohué, que ahí tenemos un proyecto emblemático que le pusimos Mirador de los Sentidos. Entonces son vivencias. Bueno, eso, querido Jim. ¿Estás mudo? Gracias, es que me desconecté por un momento, mis disculpas. Ryan, como estamos un poco corto de tiempo, voy a pasar la palabra a Ryan para comenzar con preguntas, si alguna pregunta específica a Gabriela y Luis, y luego a ver si tenemos tiempo para otra ronda también. Pues está bien, ok, perfecto. Y después al final dejamos a Gabriela y Luis también llenarnos con esta esperanza que también uh-huh. es sumamente importante. Unas preguntas rápidas aquí, uno que va dirigido para Gabriela. En estos dos parques importantes en Sao Paulo, ¿quién es que gestiona los programas de recreación y educación ambiental? ¿Las alcaldías? ¿O quién diseña los programas? ¿Y participa el Ministerio de Educación? ¿O qué otras instituciones están colaborando con ustedes en SESC? Si podría responder a esa pregunta. Claro. Ryan, ¿una ayuda? ¿Qué es alcaldía? ¿Alcaldía? City Hall. Ajá. Ah, la municipalidad. No. Sí. Es importante decir que SESC es una institución privada ligada a las empresas del comercio, servicio y turismo. Entonces, toda la administración es vinculada a eso. Tenemos esta autonomía. ¿Y quién gestiona los programas de recreación y educación ambiental? Son los equipos de SESC. Entonces, tenemos equipos muy capacitados y muy diversas también. Educadores, cientistas sociales, ingeniería y otras formaciones muy diferentes. Estos equipos son responsables para hacer esto. Pero tenemos acuerdos de cooperación con la municipalidad y también con el gobierno del estado y también con el gobierno nacional y algunos casos puntuales para hacer, como él dijo, los proyectos en conjuntos. Y así hacemos nuestro trabajo. Perfecto. Otra pregunta que tenemos aquí es sobre las políticas y leyes creadas para el acceso a las áreas naturales protegidas. Y quizás Ángel o cualquiera que quiera responder. La pregunta va sobre qué tan efectivas realmente son estas leyes en la aplicación de esas políticas en diferentes áreas naturales protegidas con diversas categorías. Y la persona que hace la pregunta dice que piensa que a veces esas leyes ayudan a realizar y implementar esas políticas en aquellos sitios carismáticos o sitios o áreas naturales protegidas de importancia económica o político. Pero realmente se puede utilizar esos tipos de leyes para establecer
las políticas de acceso universal en todos los tipos de áreas protegidas de un sistema. No sé si Ángel, si puedes responder a esa, sí, esa pregunta. Sí, por supuesto. Un paréntesis, CONAF inicia toda la gestión de accesibilidad incluso antes de existir una ley. Eso le da un mérito a nuestra institución. En segundo, sí, son muy necesarias las leyes, pero también es muy necesario la fiscalización de las leyes en accesibilidad universal. La calidad de la interpretación de cómo se baja terreno una legislación. Eso es súper importante. Un detalle, las rampas. Las rampas tienen un dimensionamiento, una pendiente, pero no todo se cumple. Porque a veces sí se cumple la ley, pero como decimos en Chile, es como un saludo a la bandera, hermano. Ya cumplí, pero no es efectivo. Eso tiene razón la persona. Ahora en CONAF, ahora con mayor razón, trabajamos en bases con el soporte de una ley. ¿Y cuáles son los pasos para que no sea solamente papel? Hicimos todo un trabajo de diagnóstico de nuestra situación respecto a las brechas para implementar la política institucional en accesibilidad universal, en inclusión social. Y ahora estamos a punto de tener, por resolución aprobatoria del director ejecutivo de la CONAF, el plan de acción hasta el 2025 como primera etapa para la hoja de ruta que necesitamos y orientar mejor el trabajo, estandarizarlo, sistematizarlo, ordenarlo para la implementación de este trabajo notable, ¿no es cierto?, que estamos haciendo para el bienestar humano. Eso es súper importante. Entonces, sí, las leyes son importantes, sin duda. Y, y ahí viene el trabajo para aterrizarlo de cada institución, aunque sean públicas y privadas. Estamos armando un convenio ahora con la Fundación Parque Catalapi, que es un parque privado, pero que trabaja con accesibilidad universal y entre ambos nos vamos a potenciar. Y vamos a empezar a trabajar con los parques urbanos. Ya me voy a contactar ahí con Gabriela en su momento para que nos muestre, nos enseñe, porque también, Gabriela, es súper importante que en esa gestión de ustedes consideren también un grupo que actualmente está totalmente estresado, colapsado, que son el personal médico. Necesitan un respiro, necesitan esta conexión con naturaleza para bajar la tensión, el miedo, todo eso. Bueno, no me alargo más. Ya, gracias, Ángel, gracias. Y de hecho, si alguno de ustedes tiene algunos documentos escritos que resumen cómo se han desarrollado o implementado los diferentes proyectos o programas que han explicado el día de hoy, vamos a pedir que nos manden estos documentos para que en nuestra página de web podemos colgarlos ahí, porque hay una pregunta aquí que quieren saber más, profundizar más sobre alguna de las experiencias explicados el día de hoy. Entonces, a Miriel Volcán, que hizo esa pregunta, vamos a asegurar que pasamos esta información. Y bueno, con esa pregunta, volvemos a la última pregunta de Jim para los últimos minutos de la sesión, primero con Gaby y después con Luis. ¿Qué es que les deja con esperanza que sí estamos avanzando y mejorando en el tema de acceso universal? Me toca compartir con ustedes, Ryan, Jim, Erin y todos que escúchanos, una experiencia exitosa de nuestra reserva natural que dejé para el final, que en un área de 600.000 metros cuadrados de bosque atlántico. ¿Y por qué es una experiencia exitosa? Porque su plan de manejo fue elaborado de forma participativa. Entonces, acercamos los investigadores de los ciudadanos y permitimos que la relación simbólica emocional de la comunidad fuese considerada en este documento. Y a partir de esto, desarrollamos proyectos muy inspiradores que quieren que conozcan un día en Brasil, que es un sendero suspendido y con accesibilidad. Como Ángel dije, fue un proyecto que pensamos desde principio, la accesibilidad con el diseño universal.
y fue planeado de forma colaborativa con la comunidad y con personas con discapacidad también. Escuchamos las personas con discapacidad para eso, en formato de curso. Y en la pandemia hicimos una votación pública para elegir su nombre, fue muy lindo. Ahora se llama Sendero Accesible del Sentir. También tenemos un espacio educativo en la reserva que ofrece diversos talleres y presenta la reserva con mapas y fotos sensoriales. Las personas, la gente puede tatear estos objetos. También tenemos videos con subtítulos, traducción para lenguaje de señas y braille para que las personas sin y con discapacidad también puedan acceder las informaciones y tener una experiencia completa. Y también tenemos dos otros proyectos, voy a hablar muy, muy rápido, que es la radio reserva para los jóvenes hacer en programas de radio y podcasts. Entonces, cómo acercar de los jóvenes. Y también un proyecto muy bonito que se llama Nuestra Huerta, un proyecto con los residentes, la mayoría mujeres, para sembrar una huerta comunitaria ecológica para su subsistencia en los bordes de la reserva natural. Entonces, creando vínculos de cuidado con las familias y con el bosque. Creo que Erin compartió los enlaces del SESC en chat. Están todos invitados e invitadas a visitarnos en Brasil. Muchas gracias por escucharme. Estoy muy feliz. Estoy a disposición para charlar y contestar las preguntas. Muchas gracias. Gracias, y terminamos con Luis. Gracias, Ryan. Jim, ¿qué es lo que me deja esperanza o me inspira esperanza en mí? Ángel, vos lo mencionaste, sinergia, ¿verdad? El potencial que existe si nos unimos. Aquí en Estados Unidos, y me imagino que en otras partes del mundo, estoy viendo más y más una fusión, no lo voy a decir así todavía, pero una emergente alianza entre el movimiento para la conservación y el movimiento para la justicia social. Porque, y eso es muy importante, porque si lo pensamos, ¿verdad? Los mismos mecanismos de poder y sistemas económicos que están deteriorando nuestro mundo natural, nuestro capital natural, están atentando contra la cultura y contra la gente, la población, ¿verdad? Entonces, en cuanto reconozcamos, ¿verdad?, que tenemos un, por decirlo así, un enemigo en común, ¿verdad? Entonces, es nosotros que trabajamos para la conservación y el acceso a los espacios naturales, pero también en el caso mío, ¿verdad?, con Latino Outdoors, también estamos participando en el movimiento para la justicia social, es una mezcla, podemos unirnos, ¿verdad?, y realizar ese potencial para sinergia. Entonces, estoy viendo que eso está ocurriendo. Y específicamente una manifestación, ¿verdad?, de lo que estoy hablando. En los Estados Unidos estamos viendo, por ejemplo, que en ciertos estados, California, Nuevo México, y ahora a nivel federal o nacional, están saliendo a luz fondos para fondos de recursos, ¿verdad? Para el acceso equitativo a la naturaleza, a los parques. En California se aprobó un fondo a nivel estatal hace poco, el año pasado, que ahora está capitalizado tiene 20 millones de dólares, ¿verdad?, que son para darle becas a organizaciones como Latino Outdoors para que tengamos los recursos para sacar, ¿verdad?, a la gente, sacar a la gente al aire libre en grupos, nuestra programación, ¿verdad? Entonces voy a terminar ahí porque sé que ya. Bien, gracias Ryan por coordinar la sesión de preguntas y respuestas y a Erin Hicks que está tras la tela, ayudándonos con la logística. Gracias a los participantes por sus excelentes preguntas. Veo que tenemos gente de Norteamérica, de México, de Centroamérica,
de Sudamérica de habla hispana, de habla portugués y también colegas en el Caribe. Gracias a todos por su participación. Luego les va a mandar el link para que puedan compartir esto y verlo de nuevo si quieren y compartir con sus colegas. Realmente quiero agradecer a nuestros tres panelistas, Ángel, Gabriel y Luis. Creo que nos han dejado a todos inspirados y motivados para seguir trabajando a favor de las áreas protegidas y que estos sean más equitativos, accesibles e inclusivos, y también más amistosos a todos los sectores de la sociedad. Esperamos que nuestros participantes también terminen esta sesión inspirados para actuar, ya que sabemos que la única forma en que podemos conservar y manejar efectivamente nuestras áreas naturales es si esto es una causa común, compartido por grandes y diversos segmentos de la población de nuestros países y del planeta. Gracias también a todos los participantes por participar, por escucharnos. Esperamos verles en futuros seminarios organizados por nuestro centro y por el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Todos van a recibir en breve una evaluación de este seminario web y agradecemos mucho que lo complete, que nos ayuda a mejorar estas sesiones en un futuro. De nuevo, muchísimas gracias a nuestro equipo, a todos los panelistas y a todos los participantes. Muy buenos días, muy buenas tardes. Chao.